tradicionalmente se entiende que la migración es un problema, ¿no? Y los migrantes, la población migrante que trabajamos, que vivimos en España y que somos españoles también, no nos consideramos una problemática. Somos un fenómeno global, las migraciones siempre han existido, siempre ha habido una necesidad de migrar y por tanto tenemos que cambiar ese marco y empezar a hablar del derecho a migrar, del derecho a la movilidad humana, ¿no? Dentro de esa concepción plurinacional en la que algunos nos imaginamos, en este caso, España, ¿no? Cuando decimos plurinacional no nos referimos solamente a que España tenga que tener un encaje concreto atendiendo a las nacionalidades tipo Cataluña, Galicia, sino que España ya es diversa y plural y por tanto plurinacional, entendiendo que también somos los marroquíes, los colombianos, los bolivianos, los africanos en general, y todas las comunidades racializadas quienes formamos parte de esta sociedad y quienes día a día la construimos. Yo creo que estamos viviendo como una oleada fascista, digamos, en el que se tiende a criminalizar a la población migrante por tener un punto de piel diferente, y yo creo que tenemos que ser capaces de ver que el problema que sufre María, que la desahucian hoy, o el problema que sufre Mohamed, que no consigue encontrar trabajo, sumado a la cuestión racial, porque el racismo es estructural, nos tiene que llevar a imaginar una sociedad mejor y buscar siempre el bienestar de todas las personas, independientemente de si nos llamamos María o Mohamed.